Mamá, me miro yo. ¿Qué está por ahí? ¿Por qué está por ahí? Mamá, y la paga mi mamá y la mamá. Ay, me espera un momento. Porque ya tiene otro alcohol en el encima. Te cambio la foto. Espera, me voy a parar para quitarme los audífonos y esto. Pero me tengo que ir a Zoom. Ay, tendría que estar bien. Espera. Salite allí. Configuración de la. Tenemos que estar bien para quitar. Pero me lo voy a quitar por mi teléfono. No. Ay, estoy con la cámara encendida. ¿Y cómo saldrá? Ya no, solo vas a venir, ya está ahí pringando. Hello. Good evening, everyone. Hello, teacher. Hello. Hi, good evening, guys. How are you? Fine, thank you. It's a pleasure to see you. How is everyone? Nice to meet you. Nice meeting you guys. Hello. I see old faces and I see new faces. All right. So good evening, everybody. Give me a second. Solo me cambio los audífonos. All right, so thank you very much, everybody, for being here. It's a pleasure to meet you all. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you? How are you doing? Ready? Thank you. Ready. Fine. Yeah, fine. Hello, teacher. Great. Hello. So, veo rostros que ya conocía, so that's super good. And veo también rostros nuevos. So this is going to be like a pleasure, guys. Un placer conocerlos. Y a los que ya conozco, pues un placer volver a verlos. Okay, so. Yes. Yeah, inglés corporativo les da la más grata bienvenida, right? A este nuevo proceso que emprendemos juntos, que espero podamos hacerlo llegar hasta que terminemos, right? That's very important, hasta que logremos el objetivo de ser bilingües totalmente, and that you can speak English fluently, que se puedan comunicar, right? And y que al final de 18 módulos usted diga, I did it, I can speak English, you know? So, creo que es el objetivo de todos, right? So, cuéntenme, ¿cómo han estado? How have you been? Hijo, esto es lo nuevo, ¿será lo que estaba grabado? Les voy a compartir mi pantalla here. Nombre, si está ahí. Deme un segundito, solo que veo algunos cambios. I see some cambios from Zoom que no me había dado cuenta antes. Okay, so les comparto mi pantalla here. I'm gonna be sharing my screen right here. Okay. So this is just basic number two. So damos inicio a nuestro básico número dos, right? Espero que podamos trabajar súper bien, que podamos participar, que podamos estar presentes en todas las sesiones. That's super important. Y que logremos el objetivo del módulo, que es avanzar un peldaño más, you know, en llegar a nuestro objetivo. So my name is Julia Sarceño.
I'm your facilitator. Nuestro horario va desde las 8 de la noche hasta las 10 en puntito, all right? And, y eso es como súper, súper important. Gracias enormemente por la puntualidad. De hecho, un par de minutos antes vi que algunos ya estaban conectados, ya estaban entrando, así que súper, súper good. Nuestra clase va de lunes a viernes, right? Y nuestro módulo tiene una duración de 4 semanas, ya que es un módulo básico. Sir is auspiciado por INSAFORT, right? Es quien nos patrocina nuestras becas from INSAFORT, las cuales son totalmente gratis para ustedes. And a través de inglés corporativo, right? This is my agenda for today. O sea, vamos a trabajar un poquito con la WordMap introduction. Vamos a conocernos a little bit. Saber cuáles son sus expectativas, qué esperan de que, con qué expectativas viene, right, de este programa, qué es lo que queremos lograr también al finalizar el programa, porque no solamente es de un mes, ¿verdad? No solamente es voy a ver qué pasa. creo que todos están acá no porque la empresa los obliga a estar acá, sino porque dijeron, ah, yo quiero aprender, yo no voy a hacer algo positivo de la cuarentena, ya que estoy en la casa, voy a aprovechar un par de horitas, you know, and that's super important. So, vamos a comenzar con eso, luego vamos a trabajar algún par de guidelines, general guidelines of the program, y luego vamos a hacer como un repaso de cosas que nosotros ya manejamos, right? Y si es como el primer módulo este, vamos a intentar refrescar un poquito, refrescar ese vocabulario que después de un par de meses de no practicar, después de un par de años de no practicar, el vocabulario como que se duerme, pero está ahí. Entonces, cuando usted comienza a escuchar, va a recordarlo, ¿right? ¿Alguien ha estado practicando últimamente? ¿Alguien ha practicado, practicó la semana anterior? ¿No? ¿Nobody? Fine. Oh, really? ¿Con quién practicó? With my daughter. With your? Oh, sorry. My husband. Oh, with your husband. Nice. That's super good. So your husband can speak English. Oh, no, but that's a big resource. Edith, ese es un recurso interesante, you know. So you should practice. No hay nada mejor que practicar con alguien conocido. That's super, super exactly. Good. Ah, yeah, it's very good. Y se siente más cómoda, you know. Desarrolla mayor, what, like more confidence, you know, porque ya lo conoce, ¿verdad? Aunque a veces son algo regañones también. I know the feeling. I definitely know the feeling. So, also, como siempre lo hacemos, ahorita estoy hablando más yo, but you know, la verdad es que ustedes desarrollen la clase, you participate, you talk, y ese es nuestro objetivo, que sean ustedes quienes desarrollen habilidades, right? Luego vamos con la parte de wrap up y terminamos con la parte de homework. Les voy a explicar más o menos cómo trabajamos las homework, right? Y pretty much esa es nuestra agenda for the day. So veo, let me stop sharing my screen porque quiero verlos a todos. I want to see you all, guys. So I see Veronica, hello Veronica, it's a pleasure to meet you. Ava, hello Ava. And Madeline, nice to see you, Madeline. Hello. Hello, hello. Cesar, a pleasure to meet you, Cesar. I got. Uy, no le escucho, Cesar. I cannot hear you. Veo su micrófono desactivado, pero no lo escucho. ¿Escuchan a César? Can you listen to him? ¿O soy solo yo? No, ¿verdad? Okay. Ahora sí, yo creo que es el audífono, César. I yes. think it's your microphone. How are you? ¿Cómo está? Everything good? Yes, I good. Okay, okay. Super nice. A pleasure to meet you. Sandra, hello, teacher. Hello, teacher. Hello, it's a pleasure to see you again. I see Elizabeth. Hello, Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo pronuncia su nombre? How do you pronounce your name, el primero? Elizabeth.
My name is Avilene. Avilene. Okay, Avilene Elizabeth. What do you prefer, Avilene or Elizabeth? Elizabeth. Elizabeth, okay. Yeah, un poco más, más fácil también, right? Más fácil. Okay. Yeah, sí. Avilene, all right. Christian, hello, Christian. A pleasure to see you again. How are you, Christian? Hi, teacher. I'm fine. Nice. Nice to see you. I got Guillermo, Mr. Torres. Hello. Hello, teacher. Hello, Mr. Good evening. I see also Silvia. Hello, Silvia. Hello, teacher. Hello, Silvia. Nice to have you back. Nice to see you back. Ya escuché a Edith. I heard Edith. All right. So, hello again. Hello. Yeah. Milagro, Milagro. A pleasure to see you. You are in basic too. You made it. You did it, girl. Nice. I see Francisco, Mr. Hello. How are you? Everything good, Francisco? Yes, nice, nice to see you again. Gerson, hey Gerson, how are you? Hi, and you, teacher? I'm okay, I'm all right. I'm so happy to see you all and nice to be back. Doris, hello Doris. There you are, hello. Sandra, hello miss. Hello. Oh, and your name is Sandra Patricia. Not kidding. Like my sister. My sister's name is Sandra Patricia, the same name. Oh. It's a pleasure to meet you. Guys, denme un segundito solamente. Déjenme conectar el internet directo, que no se me está cortando a little bit. Give me just 1 minute. Ahorita regreso. Hi, Gerson. Hi. Se extrañaron. How are you? Fine, thank you. Hello, everybody. Qué gusto verlos. Un mes de descanso. Mucho, mucho tiempo. Cristian, saludos, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Milero? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Contenta de haber regresado. Bien descansada, ¿va? Algo, pues sí, pero no me gustó tanto descanso. Sentí que se tardaron mucho para empezar. Tuvo que hacer la tarea entonces otra vez. Pues sí. Repasó todos los videos, dicen. No. Ni tanto, pero sí he repasado el cuaderno ahí, revisando. Ahí no puedo ver de nuevo. Extrañamos la risa de Gerson. Saludos, Edith. ¿Qué tal? Hola, hello. Madeline. Bien. Hola, Madeline. Hello. ¡Qué alegría! Está esperando la ruleta, dice Milagro. ¡Oh, no! ¡Qué bárbaras! Milagro jugó la lotería. Mire cómo usted salía. ¡Siempre! Se ganó el premio mayor, dicen. Ay. El miércoles pasado. ¡Ah, sí! Va. El de los maletín hubiera ido. ¿Ves? Tenía barra con nosotros. Sí. ¿Sandra? ¿Es usted, Sandra? Sí. ¡Ay, yes. Ya le conocí la voz! Ya le conocí. Ahí estoy. Y Doris, ¿por dónde estás? Saludos, Doris. Hola, buenas noches, Milagro. Buenas noches, Doris. Hola, Doris. Hola. ¿Quién falta? Yacira no está, ¿verdad? Soledad ya está. No iba a continuar. tampoco está Karen, ¿o sí? Está Karen por ahí. No está Francisco Pineda. Ah, Francisco, sí. Ah. La guitarra. ¿Mister Murcia? No está. No está tampoco, ¿verdad? Y Stella tampoco, ¿verdad? Oh, no. Silvia sí está. Silvia, sí. Silvia la veo por ahí. Saludos. Pero tenemos nuevos compañeros. Mire, está Guillermo Torres. Saludos, Guillermo.
Ay. También vi mujeres por ahí nuevas. Ya les voy a ir contando que me hacen chaqueta aquí en este grupo. Milagro, si eres la víctima. Ya no exhibiste. No, me estoy haciendo la víctima. La víctima, qué mala. Ay, que somos malos, Milagro. Teacher, Milagro dice que juegue la ruleta y ya. No, not right now. La teacher, como que es piloto, se mira ahora. Well, guys, me voy un minuto y los encuentro haciendo fiesta. Wow. Ay, pero ya vieron a la teacher estrenando hasta micrófono, sí, con luz y todo. Ahorita en el helicóptero va. Sí, ahorita va a despegar, guys. Right, so me quedé con Sandrita. I was like with Sandrita there. Let me see, ¿qué más veo? Jennifer, hello Jennifer. Miss Hueso, good evening. Good evening, everybody. Good evening, welcome. Good evening. I see also Guadalupe, Luz Guadalupe, hello Miss. Hola, buenas noches. Es un placer estar en este nuevo grupo. Ya veo que es súper alegres. Oh, yeah. Yes. Welcome. Extrañaba también a mis compañeros, a todos, ¿verdad? Belinda, Sandrita, Guillermo. Ah, ustedes estuvieron juntos. Ana, sí, los he extrañado muchísimo. Ah, okay. Well, but I'm very happy que se vean nuevamente, que estén acá. Y sí, definitivamente esos chicos no se sienten la noche, así que va a ser un paso cuando sientan ya va a ser las 8. All right, so welcome, Luz. Fátima, hello, Fátima, how are you? No escucha. Ahí está. And you? I'm great. I'm okay. Everything's good so far, Fatima. Thank you for asking. Isaac, hello, Isaac. Good evening. Oh, good evening. It's a pleasure to see you again, Isaac. Thank you for joining. And I see Elena. Hello, Elena. And hi, Andres. Hi, good evening. Good evening. Welcome to basic number 2. Thanks. And well, only Elena, I couldn't listen to Elena. So, guys, Teacher, yes, mister? I have a problem with camera. You have a problem with your camera? Sí. Mm-hmm. No la, me dice que no la reconoce, entonces no sé qué. ¿Y está desde el teléfono, Andrés? No, desde la compu. Desde la computadora. Sí. Vaya, sí. Permítame solo un segundito, les escribo a los chicos de soporte para que me le ayuden. Sí, que el Zoom dice que no reconoce la cámara. Sí, a veces nos da problema, ¿verdad? Pero regáleme no sé, regáleme su nombre completo, Andrés, por favor. Andrés Alberto. Orellana Pérez, para servirle este y adiós y a todos los que tengo por la clase. Ahorita lo reporto. Ok. Para que me le ayuden. Quiero no sé si es el problema de la compu. A veces necesita como una actualización, ¿verdad? Para que empiece a cargar y es mejor vernos. A veces solo, you know, reconozco algunas voces. But this way I can see you guys is like how you behave, your manners, qué es lo que está pasando and everything. And I think it's definitely better. So, okay, creo que ya, yeah, I got everybody. I got 20, me falta alguien. I'm missing somebody. Casi tenemos casa llena. Almost there. Sí, Andrés, me parece que no está activada su cámara. Andrés, el momento que usted entró, no le daba la opción de activar la cámara. Sí, pero el Zoom me dice
Zoom no puede detectar una cámara. Asegúrese que su cámara esté encendida y conectada a su computadora. Ay, sí. O tal vez desde el teléfono, ¿verdad? Probar desde el teléfono a ver si le funcione. So that would be it. Uh-huh. Vaya, ahorita lo reporté y esperemos que nos den una respuesta like quick. Okay, everybody. So let's just move on here. What are we going to do? This is class number one. So first, quiero conocerlos a little bit. I would like to listen to you guys. Escuchar cómo, cómo nos expresamos, right? A ver si después del periodo donde no han estado practicando ya se recuerdan. That you remember. Que recordemos un poquito el vocabulario. Cómo decir my name is. No sé si les pasa a ustedes, but durante el periodo de cuarentena en el que no practiqué inglés, después no recordaba cómo decir mi nombre. So I was like, my name. So, okay, that happens. So we have to practice. So I got here some questions que nos pueden ayudar como a dar información. Like, what's your name? What do you do? Where do you live? And what do you want? Why do you want to learn English, right? For example, hello, everybody. My name is Julia. I am a teacher. I live in Nuevo Cuscatlán. And I want to learn English because I like listening to music. I want to learn English because I want to travel to England. Or I want to learn English because creo que nadie lo han obligado a estar del trabajo aquí, right? So I want to learn English because this is my dream. Okay, so whatever thing you can express. Esas son como algunas ideas, but of course, you can like give us more. You can give us like more. So solamente les voy a pedir como una descripción cortita, like a short, brief description para que todos podamos participar, right? I don't know if I have like volunteers, anybody would like to start, or I pick victims. La ruleta. Veo, no tengo ruleta ahora. Veo a Ada, like, yo quiero, I want to. I see Miss Cáceres, like, she wants to participate. Miss Cáceres, voy con usted, I go with you. So please introduce yourself. Good evening. Hello. My name is... Hello. Yes, we are listening to you. I'm sorry to interrupt you. Andrés, me dicen de soporte que ahorita le van a llamar. Oiga, solo si me ayuda a estar pendiente, por favor. I'm sorry, Go ahead. Hello? Yes, miss, nosotros le escuchamos. We can hear you, bueno. Pero creo que usted no nos escucha. Bueno. Hello. Good night. My name is Ada Cáceres. I am a doctor. I live and play music. So. Okay. Nice. So you are a doctor, and you said you like music, right? Yeah. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much, and a pleasure to meet you. And Ada, seleccione a alguien más. Select another person, please. Don Guillermo. Hello, Don Guille. Guillermo. Thanks, Ada. Sorry, Guillermo. Good evening, everybody. Good evening. My name is Guillermo Torres. I work in Central Hidráulica. As a production manager. What do you want to learn English? Because I always want to learn a new language. Okay, all right. Thank you very much, Guillermo.
So you want to learn a new language. Okay, that sounds super good. Thank you. Guillermo, one person, next person. Christian Molina. Hi, good evening, everyone. My name is Christian Alexander Molina. I am a quality control in Central Hidráulica. I live in Mexicanos. I want to learn English because I travel to other countries. Nice. What country? What country, Christian? Belgium. Oh, nice, nice, nice. Okay, Belgium. So yeah, in English can help you in Belgium, USA, UK. Great, thank you, Christian. Next person. Madeline. Okay, Madeline. Hello. Good evening. My name is Madeline Alfaro. I am an accountant and I want to learn English because I want to travel. Where? Where, Madeline? I want to travel to USA. Okay, okay. I really hope your dream comes true, and especially in 2020. Thank you, Madeline. Okay. Next person, who is your next victim? My next, bueno, Gerson. I knew it. Gerson, there you go. Hello, everybody. My name is Gerson Menjivar, and I am an accountant, and I live in Mexicanos, and I want to learn English because I need to talk with other person in other countries, and it's very difficult. It's very difficult when you only have one language. Yeah, yeah, that's totally right. I agree on you on that regard. Thank you. Thank you very much. Gerson, who is next person? Maria. Maria. Hola. Hello. Hello. Good evening. My name is Maria Milagro. I am business woman. I live in Mexicano, San Salvador. I want to learn English because I want to communicate with some problems when I travel to the USA. Yeah, thank you. Very good. Very good, Milagro. Thank you very much. I like it. Milagro, who is your next victim? Doris. Doris. Hey, Doris. Hi. Hello. My name is Doris Torres. Hi. Hi, guys. My name is Doris Torres. I am business administrator. I live in Ciudad Delgado, and I want to learn English because I want to travel to other countries, for example, France or Germany. Nice. And also because I want other opportunities in my work. Thank you, Doris. I really like it. So many countries. I really hope your dream comes through as well. Thank you. Next person. Who is next? Francisco Pineda. Okay, Francisco, there you go. Hi, my name is Francisco Pineda. I am a accountant. I live in Mexicanos. I want to learn English because I want to watch movies in native language.
Okay, so movies. All right. I like it because we are listening for travel, for movies. Okay, thank you. Francisco, who is next person? Okay, Silvia. Okay, Silvia. Hello, my name is Silvia Emilet Giron. I am assistant administrator. I live in Lourdes. I want to learn English because it's the second more language important. And that's it. Okay, thank you very much, Silvia. Very good. Guys, I'm so sorry. Give me just 1 second here. Los voy a mutear un ratito. I'm going to mute you. And vamos a hacer lo siguiente. Antes de avanzar, voy a pasarles listita. So I'm going to go over your attendance list. So creo que estamos familiarizados con cómo pasamos asistencia, right? Y si no, pues acá les explico. No hay ningún problema. Les voy a... Give me just a quick second. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a llamar sus nombres. I'm gonna say your name. And solo me ayudan, porfa, para que nos quede en el record. Me ayudan y me dicen presente, right? So you help me out saying present. Y ahí ya nos queda grabado. Sí les agradecería enormemente que siempre que pasemos asistencia, al igual que durante la clase, me mantengan activada la cámara, right? Para saber que están ahí, que participaron, you know. Eso es bastante importante por las auditorías que tenemos de INSAFOR y que nos solicitan que ustedes sean quienes están participando en la clase, right? No alguien más. Así que solo les agradezco enormemente, me ayuden con eso. Denme un segundito. Give me just a second and I'm gonna call your names. Deme un segundito, give me just a quick second. Let me locate my group. Okay. Yes. Hold on a quick second. Okay, just give me a second. Permítame, just a quick second, guys. Hold on, hold on, hold on. Solo les voy a mutear el micrófono un segundito, que me acerque.
Okay, guys. So, solamente me ayudan con su asistencia. Porfa, me dan confirmación. Give me verbal confirmation. Me pueden decir present y es super, super good. Y luego me ayudan desactivando el micrófono nuevamente, porfa. So, I got Fátima López. Solo me ayuda con present, porfa. Yes, thank you. Thank you very much, Fátima. Guillermo Torres. Thank you, Guillermo. Cristian. Present. Thank you, Cristian. Isaac. Present. Thank you. Luz Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Avilene Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Miss Sandra Patricia. Present. Thank you. Edith Janet. Present. Thank you. Silvia Yamilet. Present. Thank you, Silvia. Francisco Pineda. Present. Thank you. Francisco. Sandra Beatriz. Present. Thank you. Gerson David. Present. Thank you. Madeline Gabriela. Present. Thank you. Verónica Yesenia. Present. Thank you. Doris Torres. Present. Thank you. María Milagro Rosales. Milagro. Present, teacher. Oh, thank you, Milagro. Let me see. Jennifer Elizabeth. Jennifer. Creo que la vi. I said hello to Jennifer. No está acá Jennifer. No, right? Okay. Yeah, it looks like she's not here. Andres? Present, teacher. Thank you, Andres. And I got Cesar. Present. Thank you, Cesar. So, Veronica? Veronica Enriquez? No entendí, perdón. Veronica? Hola, hola, me escucha. Sí, le escucho. No, mi solamente estamos pasando asistencia. Lo único que decimos es present para que nos quede como la confirmación que está acá. Pero ya la vi, no se preocupe. Ajá, no, es que, perdón. ¿Me logré escuchar? Ajá, no, no la escuchaba, por eso es que... Ah, yo sí la escucho. Yo sí la escucho. Ok, no se preocupe, gracias. Solamente me faltó Jennifer. No veo, vi a Jennifer hace unos segunditos, but I think she got lost. Okay, okay, chicos, gracias por la confirmation. Thank you so much. And let me just move on. So let's just continue here. Let me share my screen. Okay, so we were like in the introductions. So I don't know if I... Hello. Hello. Hello, teacher. ¿Ya sabe? A mí no me mencionó. No le mencioné a Ada, permítame. Ada. Un segundito. Permítame, I'm gonna check. No, hombre, busca más. Hay una. Ada. Ada Azucena Cáceres. Ada Azucena Cáceres. Permítame, Ada, ahorita le confirmo. Ada Azucena. Oh, yeah, you're here. Me salté, perdón. But I got you. Thank you so much, Ada. Thank you, thank you. I'm sorry. Yes, me salté. But I know you're here. I know you're here. Okay. Okay, everybody. So thank you so much for your confirmation. We were in the part of introducing ourselves, right? So me estaban contando porque querían aprender inglés. I don't know if I have like any other volunteer. Anybody else? Volunteers? Yes, yes, Veronica, please. Please be my guest. Go ahead.
Hi, everybody. My name is Veronica Enriquez. I live in Soyapango. Lo voy a decir en español porque tengo como 2 años de no estudiar inglés. Entonces, por favor, no se preocupe. No worries. Cero, no entonces, se preocupe, comprendemos. Go ahead, no problem. Speak English. Uh-huh. Hablarlo otra vez. Don't worry. It's okay. We gotcha. Tell us. Cuéntanos, I'm sorry. tell us. So you live in Soyapango, you said? Uh-huh. Sería volver a aprender, o sea, volver a hablarlo en inglés porque, realmente el no practicarlo a uno se le olvida. Sí. Y ahorita que los escucho y hay muchos que tienen más facilidad, o sea, ahorita ya me puse más afligida de lo que estaba. Para nada, no, para nada. Recuerda que es una cuestión de práctica, ¿verdad? Uh-huh. Y es también como de constancia, conforme usted vayamos avanzando, usted se va a empezar a recordar de vocabulario que tal vez lo estudió 1 año atrás, 2 años atrás. Mm. But up to now, como no lo usamos, nuestro cerebro lo va desechando. Así que no se preocupen, no worries. Igual el grupo se apoya bastante y este es también uno de los requisitos, ¿verdad? que todos nos apoyemos. So, no vamos a hacerla sentir mal, you know, no vamos a hacer bullying. Hacemos bullying, pero de corazón, you know. es bullying, no de este tipo, you know. No, para nada, la intención es ayudarle en el proceso. Todos tenemos un ritmo diferente. Unos agarran más rápido, a otros nos cuesta un poquito más. Lo aprendemos, pero un poquito más lento. Otros no necesitamos mucho, ¿verdad? Entonces no se preocupen por eso, no worries about it. Thank you. Anybody else? ¿Alguien más que quiera, like, you know, share personal experience, personal reasons? Hi. Oh, please, Edith, go ahead. Okay. Hello, guys. My name is Edith de Borja. I am supervisor, Sales, and I live in Santa Tecla. I want to learn English because my daughter is studying in a bilingual school, and it's a very important language today. That's it. Sorry. Thank you for sharing that. Okay. Yes, it is important. And you can help your daughter. That is also very important. Okay, so vamos a escuchar al resto later, right? Si alguien más quiere compartir, like the reason why you are studying English. Let me go over general guidelines here. ¿Cuáles son parte de las guidelines que tenemos? La primera es con attendance, right? So attendance is super, extremely important. So se le ha requerido el 100% de asistencia. Nuestra clase es de 8 a 10 de la noche. De hecho, algunas veces le robo un par de minutitos más, right? Pero porque InstaFord nos pide minuto a minuto, usted tiene que estar en la sesión 120 minutos, así cabalito, 120. Entonces, de 6 a 8 de la noche. Le voy a agradecer enormemente. Me ayuden con la attendance, que entremos a tiempo, right? Y pues, eso sí es como el top number one, attendance 100%. La cámara, me ayudan con la cámara, porfa. La cámara always on. Yo sé que a veces nos sentimos como incómodos que alguien más nos vea, pero recordemos que aprendemos un idioma diferente. Entonces, no solamente tenemos que escuchar, sino que es bien importante ver también cómo articulamos los sonidos, cómo alguien está pronunciando algo para poder copiarlo, right? O a veces quiero expresar algo, pero el inglés también es un poquito de cómo usted se maneje con el cuerpo, de la expresión que usted ve. Si, por ejemplo, está molesto, lo puede ver en el rostro. Si no está entendiendo, lo puede ver en el rostro. Si ya entendió, you got it. Entonces, la cámara es súper importante porque aprendemos un idioma. No es como matemática, no es solo yo lo puedo aprender solito, sino que necesito socializar. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a socializar. Great.
las notas, sí hay exámenes, sí hay tareas, you know, como parte de un proceso formativo. Hay actividades que no tienen ponderación, pero hay otras que ustedes las van a encontrar en la plataforma. A ustedes les brindaron el acceso a la plataforma, entonces a través de ese acceso usted entra. Si todavía no están familiarizados, yo luego les tomo una captura y les indico cómo hacerlo. Necesitamos alcanzar 8.0 como nota en tareas y en las evaluaciones que hacemos. Tenemos dos evaluaciones que son como las más grandes. El examen a mediado en la segunda semana y el examen final que es en la última semana de clases. La plataforma la revisamos todos los días. Al final de esta clase les pedimos que completen la tarea 1. Al final de la clase de mañana, la tarea 2, para que no se acumulen. El día viernes, de esa manera, debemos de completar como todos, tener ya listo todas las actividades de la semana y así no estar preocupados ¡ay! Se me acumuló todo, ¿right? Y me siento más frustrado, me siento preocupado porque no lo logré completar. Entonces, les pido que nos ayuden con la plataforma. No les tomaría más de 5 minutitos completarlo, ¿right? Y la tarea diaria, igual. La tarea diaria es para que nosotros consolidemos lo que ya aprendimos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un repasito de Simple Present. Entonces, la tarea de ahora va enfocada al Simple Present. Que usted escriba un poquito, que recuerde el vocabulario, que si hay algo que no se recuerde, vaya al diccionario, lo refresque y ya se le quedó, ¿right? Y la participation. Nuestra clase es bien participativa, entonces todo el mundo participa, todo el mundo activa el micrófono, ¿right? Porque de eso se trata, no se trata de mí, you know, I'm talking to you, sino que ustedes desarrollan las habilidades. Y la única forma de desarrollar speaking, por ejemplo, es que ustedes hablen, que ustedes cometan errores, que ustedes intenten participar, ¿right? Entre más participen, más oportunidades tienen de desarrollar, de quitarse el miedo, que es bien importante. Y pues, con listening también, si usted escucha al compañero, usted está desarrollando listening. Y más en esta modalidad en línea, que estamos bien lejos, no lo tenemos como a la par, que escuchar a veces se complica por el internet, o se corta, se quiebra. Entonces, el listening lo desarrollamos incluso más, porque estamos como a la distancia, escuchando acá, escuchando allá, el ruido del vecino, la música del otro, los gatos, los perros, you know. Entonces, nuestro listening lo estamos desarrollando this way. No sé si tienen preguntas con esto. Con la attendance, cameras, ¿alguna duda que tengan? No. No, no, we're good. Ok, super. Yes. Entonces sí, les pido. ¿Teacher? Yes. Nosotros en el curso pasado teníamos unas reuniones todos los miércoles. Siempre se van a seguir teniendo esas reuniones por alguna duda o algo de apoyo por parte de ustedes. Sí, correcto. Después de la clase. Yes, miss, correcto. Esas son nuestras sesiones de, le llamamos one-on-one, que es como el momento de refrescar cualquier duda que tengamos, de ver cómo van también progresando, si hay alguna habilidad que necesitemos practicar. Por ejemplo, si notamos que usted tiene problemas con listening o que se le dificulta más grammar o vocabulary, es el momento para decirle, ¿verdad? Mira, vamos a trabajar estos y estos ejercicios para hacerlo de forma más personalizada. El día de mañana o más noches, si puedo, les comparto la lista de ya cuál es la organización que tenemos. Pero okay. Sí, eso es siempre parte del desarrollo que vamos teniendo. No worries. Thank you. You're welcome. ¿Otra pregunta? Any other doubt, question? No. We're good? Okay. So let me just continue. Okay, guys, so I got a question here, all right, and that is vocabulary review. So repasamos un poquito. Let's try to review a little bit what are some of the things, okay, that we have. It says here, what are the three first things that you do on Mondays? How many times a day do you check your email? First, para que nos recordemos a little bit, les voy a dar 2 minutitos. I will give you 2-3 minutes. On your notebook, si ustedes utilizan un cuaderno, on your notebook, si van a usar la computadora, on a block, okay, or donde ustedes toman notas, whatever you write, I want you to write 3 activities you do on Monday, okay, like schedule activities you do on Monday.
how many times a day? Y si es posible, how many times? Respondamos la segunda pregunta. How many times a day do you check your email? So I check my email once. I check my email twice. I check my email 5 times or every minute. Okay. So how many times a day do you check your email? So les doy 3 minutitos. I'll give you 3 minutes. Cuando terminen, me dan verbal confirmation, please. Cuando terminen, me pueden decir done, finished, I'm done, I'm good. So give me verbal confirmation. Thank you. That was Guillermo, right? Yep. Ah, okay. I'm trying to recognize the voices. Okay, thank you, Guillermo. You're welcome. Yeah. Okay, thank you. Did everybody finish or do you need more time? Done.
Okay, thank you very much. So, can I have some volunteers? Andres, would you like to participate? Tell me, Andres, what are three things that you do on Mondays? Okay. I take a shower at 7 in the morning. Start in work day. Make a calls to clients. Okay, okay, thank you, Andres. Andres, what do you do? I am assistant sales. Ah, okay. Mm-hmm. And assistant administrator. Okay. Mm-hmm. Okay, okay, yes. Thank you, Andres. Thank you very much. So you take a shower, you make calls. Okay, that's good to know. Thank you. Okay, let me see. I would like to listen to Luz. I think Luz, what do you prefer, Luz? I shower, mm-hmm. I breakfast. Mm-hmm. Yeah. I am going to work. Okay. I check my mail in the morning. Okay, okay. Thank you very much, Luz. So that sounds okay. So you go to work. You are not doing home office. Me dejó muda. No, no está haciendo home office. You are not doing home office. No trabaja en casa. I mean, va a la empresa. You are going to your company. Sí, yo voy, I am going to work. O sea, me voy luego al trabajo. Primero me baño, dije, desayuno y luego me voy a trabajar. Ah, okay, okay. I am going to work. I gotcha. Thank you so much. All right, good. Isaac. Hello, Isaac. Isaac, are you there? Oh, something happened. I didn't see him anymore. Okay. Yeah, I think he's frozen. Se congeló. All right. Doris, let's go with you, Doris. What are some activities that you do, Doris, on Monday morning? I clean my desk in my work. I check my email, mm-hmm. I send documents for the production plan of my work, and I check my email hourly, mm-hmm. only that. Okay, okay, thank you very much. That's a very good description. Jennifer, let me listen to you, Jennifer. What are some activities that you do on Mondays? Hello, on Monday, I go to work, mm-hmm. and in the night, I do my homework and I review my class of university. Ah, okay, so you are in the university? Yes. Okay, okay, thank you very much, Jennifer. And let me listen to one more person. Who would like to tell us? Volunteers? Do I have any volunteer? Hi. Oh, please, Jennifer. Please, Edith. Sorry, go ahead. Hi. Okay, my activities principal in my work is I organized my agenda for the week, and I have a bosses meeting at 10 o'clock, and check my emails okay. and at less than 5 times in the day. Okay, well, but 5 times is a lot. All right. Yes. Okay, thank you. Thank you very, very much. So before practicing,
let's take a look at the vocabulary that we have here. So everybody, please, ayúdenme a repetir. Repeat after me. Every day. Every day. Every day. Every month, every morning. Every morning. Every Tuesday. Every Tuesday. Every month. Every month. Every week. Every week. On Monday. On Monday. On Monday. On Monday. On the, in the morning. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. Afternoon. Once a day. Once a day. A day. Twice a day. Twice a day. Once a day. Once a day. Once a month. Once a year. Once a month. Once a year. Once a year. Twice. Twice. Twice a day. Twice a day. Twice a month. Twice a month. Twice a year. Twice a year. Excellent, excellent. Okay, now let me just, yes, tell me. Teacher, soy Milagro. Yes, Milagro. Perdón, no escuché muy bien la pronunciación de esa palabra. La última, twice. The last. Twice. Once. Twice. 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 Con la T, ¿verdad? Twice. Yeah. Like, for example, I take a shower twice a day. Mm-hmm. Twice. Mm-hmm. Two times. I drink coffee twice a day. I clean my house twice a day. Yes? Give me examples of twice. Take a shower. You take a shower. twice a day. Okay, yeah, me too. Twice a day. Mm-hmm. Yeah, so that is twice a day. Okay, everybody, very good. Now, I got a question for everybody. Todos encontramos el manual. Did you find the manual? ¿Encontraron el material in the platform? Yes. 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 Okay, very good. You didn't find it? ¿No lo encontraron? No, teacher. En el caso mío, supliqué a la señorita Helen de que erróneamente yo me salí del grupo de WhatsApp. Y supliqué que me incorporaran, pero no sé qué pasó. Entonces mañana le escribiría a la señorita Helen. Ah, vaya, no se preocupe. Lo que sucede es que creo que es por el link. Les brindan el link, si no me equivoco. Entonces es como que uno se agrega. pero mis, WhatsApp. Sí, al momento de la confirmación, a ustedes les mandaron como un link que decía WhatsApp. No sé si lo vieron. Sí. Pues, sí, ya lo entonces, si ya lo revisamos, usted se puede agregar nuevamente, Miss. Si se salió por error, revise el link, le da otra vez en unirse y lo puede, es como un autoservicio. Lo pueden hacer ustedes, no hay ningún problema. Gracias, teacher. Ya sabe. Ok, mientras ustedes lo descarguen, igual lo tenemos en la plataforma, right? Entonces, si no lo puede o tiene dificultades en el grupo de WhatsApp, usted lo puede también. Permítame un segundito, give me just a second. Usted también lo puede descargar directamente de la plataforma, right? So you can do it. Okay, so in the meantime, guys, vamos a trabajar en la página número 9. We are working on page number 9. So I'm going to, les voy a compartir mi pantalla. I'm going to be sharing my screen. Because si no lo tienen, it's fine. Lo pueden tomar desde acá. You can take a picture of my screen. Give me just a quick second. Hold on. Give me just a quick second. Okay, so I'm going to share my screen right here. There we go. Okay,
So this is page number 9, and this is the first conversation that you have on page number 9. It says, describe regular activities in the workplace. So vamos a practicar un poquito this vocabulary. And here you have the question que acabamos de practicar. What are the 3 first things that you do on Mondays? Now let's take a look. This conversation is between Sofia and Mario, right? It says, what do you do every Monday morning? Can I have a volunteer? ¿Alguien me ayuda a leerlo? Yo. Thank you. Okay, thank you, Milagro. So, Milagro, you can read Sofía y escuché un yo. Ada, ¿fue usted? Sí. Okay, please. So, Milagro, ayúdeme con Sofía. And Ada, please, ayúdeme con la parte de Mario. Help me with Mario's part. Thank you. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clientes for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it on the off twice a day. Great. It is very important. Thank you. Very good, very good. Very nice fluency, you know, vocabulary, that's good. Now everybody, let's just repeat, please. Hay unas palabritas acá que son como medio tricky. So let's repeat. Weekly. 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 Clients. Clients. Weekly. Clients. Attend. 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 How often? How often? There are 2 ways. How often? Often. How often? And how often? How often? How often? Next one, actually. Actually. What is the meaning? What is the meaning of actually? Any idea? What is the meaning? Actualmente. Actualizar. No. En este momento que no es. No. Actualmente. No. Actualizar. No. Estoy lista. Realmente o en realidad. Yes, you got it, you got it. Actually, es cuando decimos en realidad, all right? So, es confusa, okay? But cuando usted quiere clarificar y usted dice, actually, usted está diciendo de hecho. Usted está diciendo de hecho, en realidad. Ese es el significado. Y si yo quiero decir actualmente, como ahorita, right? Ahorita estoy trabajando, ahorita estoy descansando. No usamos actually, para eso utilizamos currently. Estas palabras son bastante como tramposas, así que pongámosle cuidadito. Yes, currently es actualmente. Actually es de hecho. Yes, so be careful porque son bien tricky y las podemos confundir. Okay, so the person says yes, I do actually. ¿Qué está diciendo? Sí, yo en realidad lo hago, right? I check it once or twice a day, and then the person says, great, it's very important. So, everybody, ¿todos están familiarizados con los canales? ¿Con los grupos? ¿Todos están familiarizados con los grupos? Yes. ¿Vero? ¿Vero? Yes. Yo sí. No. Cuando dice grupo, ¿se refiere a los que se van a hacer o al chat? Ah, ok, ahorita le comento. Normalmente nosotros para poder maximizar el tiempo y la práctica hacemos como grupos más pequeñitos. Ahorita vemos 20 personas conectadas, 21 contándome. Entonces es difícil que todos podamos participar si solamente yo escucho. So the idea is vamos a hacer grupos más pequeñitos, más focalizados. And so, yo les creo el grupo, ustedes entran. Practican, participan, you know, hacen preguntas, se ayudan con el vocabulario que se les dificulta. Y al terminar, yo les pido como que regresen. Entonces, por esos minutitos, usted no me va a escuchar, pero va a escuchar a los compañeros. No se vayan a preocupar, ¿verdad? Freakear. Así que no worries.
vamos a hacer grupos ahorita. Do me a big favor, tómenle captura si no tienen el material. And if you have the material, this is on page number 9. So, ¿qué vamos a hacer? A crear una conversación similar. We are going to make a similar conversation, but necesito que le pongan su propia rutina, right? Your own activities, cambiémosle, be creative, add more things. Y esa es la oportunidad de practicar vocabulario, recordarse lo que ya se les olvidó, ¿ok? Y refrescar aquellas cositas que todavía están por ahí. So, ¿qué vamos a hacer? Talk about your morning activities. What do you do on Monday? Monday morning, ¿ok? Usemos estas palabras. I do actually, all right? So, para que también vayamos utilizándolas once a day, twice a day, every morning, on Monday morning, etc., right? So, give me just a second. Say hello to your classmates, conózcanse, participemos, and pretty much ese es el objetivo of making these groups. So, los voy a invitar ahorita a que se unan al grupo. Les va a aparecer como un pop-up invitándolos. So, ustedes se pueden unir. You can join. Tenemos 10 minutos para crear una presentación similar. Luego regresamos y la vamos a compartir con el resto de compañeros, right? So, everybody, let's go, let's go, let's go. You have 10 minutes. You got 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. A hacer la conversación con cualquiera de nosotros. Sí, ya sea el ingeniero. Ah, hola. Continue. La conversación es de 4 o de 2. Pero la conversación que vamos a hacer ahorita es igual que la del ejemplo. Sí. Utilizando las palabras. Sí. Hola, teacher. Yes, miss. La conversación que vamos a hacer, ¿la tenemos que hacer de 4 personas o de 2? If you can make it in 4, that would be awesome. Para que todos participemos de una sola vez. Yeah, I think so, it would be better. Talk about activities of Monday morning. Yeah, that's correct. Monday morning activities. Like, for example, hey, Milagro, what do you do on Monday morning? Oh, I do this, I do that. And then, hello, Jennifer, nice to meet you. We are talking about Monday morning activities. And Milagro does this. And you, what do you do? So the idea is to have everybody participate. Mm-hmm. Okay. So okay. I will give you some seconds and I will let you work. You got 10 minutes. Let's start working, guys. What about you, Andres? Hi, everybody. I am the Monday morning that take a shower at 7 o'clock. That take my coffee in the office. Check my emails. Writing emails that clients. Excuse me. Can you repeat me? Yes. Can you repeat, please? Yes, okay.
Di la part, please. ¿Cuál? ¿La última? La última parte. ¿Ah? Sí, la última parte, no la escuché. De, después de take a coffee. I check your mail, o sea, y luego. Take a coffee, they check my mail, they check great, mail. Great emails that fly. ¿Emails? Rating, o sea, le escribo sí, sí, correos. Sí, sí, ¿emails tú? My client. Okay. With your client. And you, Francisco? What do you every Monday morning? In Monday morning, I make a check. I pay travel expenses. And check my emails every day. That second, repeat, please. Pay travel expenses. Es pagar viáticos. Ah. Okay. Yo entendí. Miren reuniones, ¿verdad, Fátima? Yes. Ok. ¿Listas? Yes. Entonces, hacemos la pregunta y luego cada una respondemos e iniciamos con la manera, con lo, diciendo lo de qué trabajamos para que se nos haga un poquito más fácil entender lo que vamos a decir. Ok. Entonces sería, what do you do every Monday morning, Fátima? I send email a customer, I write reports for the rest on the morning. I receptionist. Ajá, entonces hacemos la pregunta a otra persona. What about you? What about you? Evelyn. I clean my office. I check my email and report of inventory. The rest of the morning. What about you, Veronica? I work in logistics and the 13th. I do is in my workshop. Then I shower and get ready to the work. Sí, me has entendido. What about you, Sandra? I wear a t-shirt. I start class and things, but I don't go to school. Attend a meeting. I also have organization class in the afternoon. Okay, excellent. Hello, Sandra. What do you do every day, every Monday morning? Hello, Cesar. I do actually on Monday, I go to work, check homework, and meetings.
What about you? Okay. I wake up early. I take a coffee at 8 a.m. and I go out of my office to visit my clients and projects. How many meetings you have in the day? One meetings. 1 minute. Okay. 1 minutes and Monday. And week, five meetings. 5 minutes. Okay, excellent. Yes. Okay. Entonces, algo así, pues ya. Armamos nuestra conversación, pueden hacerlo así también. Ada con Isaac. Bueno, empezamos, Isaac. Hello. Hola, hola, ok. ¿Empiezo? Ok. Vaya. Ahora le pregunto a Doris. Yeah. Doris, what you do every morning? I clean my desk. I check my emails. And I send documents for the production center in my work. And Luz, how often do you check your email? I check my mail in the morning. Okay. Only in the morning? Only morning. Only morning. Okay. 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 It's very important. Doris, Madeline, practica con Doris. Doris, what do you do every Monday morning? Hi, Madeline. I clean my desk, I check my email, and I send documents for the production center in my work. And you? On Mondays, I go to my work, I drive my car, and I check my cell phone. And Doris, how many times do you check your email? I check my email every hour. Okay. 24 hours all day. All day. No. Only 8 hours in my work. You in know, my it's house. only for work. Only in my work. Okay, nice. Okay. O sea, ¿qué dice ella? Que 4 veces al día lo revisa. Algo más o menos. No, cada hora. No, yo voy a poner las pilas con ustedes, compañeros. Van muy avanzados ustedes. And is in the morning, Doris. Is on what other things do you do in my house or no in your job? In your job, I tell to the people in El Salvador for the salesperson porque de todos los puntos de venta del país. Tengo que estar pendiente. Perfect. Nice. Mm-hmm. And you, Madeline? In my job, I do my coffee too. Really? And then I shake the reports
check the reports. Yes. And how many cup of coffee do you drink in the in a day? In a day, I drink around 5 cups of coffee. Yes. Doris, 5? You too? No. Oh, don't like. No, you don't like. I dislike coffee. Really? That's not possible, Doris. Doris, when you start the or when you begin the work, only water or milk? With milk. Milk. Yes. Okay. Doris, when you go to the velorios. In the velorios, you don't water drink or chocolate. Or tea. Okay. Tea. No voy a los velorios. Doris doesn't go. Luz, esa es la oportunidad para que usted practique listening, you know, you participate. Esos chicos le pueden ayudar bastante. Así que esa es la actitud, you know, ponerse las chilas. Yo estoy viendo para allá, estoy viendo para acá, estoy viendo. Ah, okay. Pero lo importante es que lo sigue. So that's very, very important. Luz, do you like a coffee? Yes, I like coffee. A drink. How many cup of coffee do you drink in a day? Or a day? I drink coffee in the morning and in afternoon. How many cup of coffee? Two. Only one in the morning and the second in the afternoon. Afternoon, but sorry. No. After the lunch. The lunch. Like a lunch, no, lunch. Lunch, no. Después. Like around, like at 3 p.m. or 4 p.m. with the semita. Y el teacher. Ahorita how many cups of coffee? Con las voces de ustedes, creo que tengo fallas en el internet. No les estoy escuchando ahorita bien. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, bien. Nosotros le escuchamos bien. Se le escucha. No puedo escuchar. Jack Luz, quizás tiene lagging. Quizás, sí, creo que tiene lagging. Como que el internet se escucha más lento o se escucha minutos después. But no se preocupe, nosotros sí la escuchamos bien. We can listen to you. No worries. Ok, chicos, si gustan, regresemos. Okay. Let's go back. Okay. Bye. Thank you everybody for coming back. We are missing some people, so just wait like 1-2 minutes. How was your practice? Did you say hello? Se conocieron? Like, did you? Yes. Okay, yeah, okay, everybody's back. Thank you very much, everybody, for coming back. So, ¿cómo estuvo la práctica? Did you learn new vocabulary? ¿Escucharon vocabulario nuevo? Did you listen to your classmates? ¿Les comprendieron? ¿Los presionaron un poquito a hablar más? How do you feel? Yes. Yes, ya se recordaron del vocabulario. Do you remember some vocabulary? Que ya se les había olvidado. So,
So this is part of the process, right? So I would like to listen to some volunteers. No sé si alguien, I have any volunteer, or I come and I pick me. Mi grupo. Yeah, Milagros group. Okay, please be my guest. Let's start. So Milagro, who was in your group? I believe Christian, right? Porque lo vi bien. Yes. A... Y también a Fátima, la vi bien alegre de participar. I saw her like super happy. Okay, so Christian, Fátima, me falta uno, eran cuatro. Edith. Jennifer. Jennifer. Okay, okay, very good. Please, let's start. Comienza, Christian, así como lo hicimos. Yo soy, no empieza Christian, hombre. Ah, Silvia. Me cambió el nombre. Silvia. Qué bárbaro. Hello, Christian. Hi, Silvia. What do you do every Monday morning? Well, I usually, I go to work at 7 a.m. and I have a meeting with my bosses. And I have a breakfast at 9 a.m. And okay. What about you, Silvia? What do you do also, every morning, Mondays? Also, I have a meeting in the morning. After I check the email and I talk to some clients. And Jennifer, what do you do every Monday morning? Hello, I usually Monday morning I wake up at 5:30 a.m. and go to the work 7 a.m. I have a meeting with my boss and check my emails and do the inspection, and I take a lunch at noon. And you, Milagro. And you, Milagro, what do you do in Monday morning? Usually, I wake up at 6 a.m. I prepare my breakfast. I go to work at 7 a.m. And I check my email twice in the morning. That's it, teacher. Hey, excellent. Everybody, emojis for this group. Super good job. That was clear, well organized, good pronunciation, good grammar. Nice. Very good. That was very good. Jennifer, what do you do? Because I heard that you supervise. What is your job? My? Yes, yes, your job. I work in Ingeniero Cabaña, se me olvida cómo se dice, Inspectora de Inocuidad y Medio Ambiente. Ah, okay, I gotcha. Sorry guys, creo que se vino la lluvia, está tronando and everything. So let me know si ya no me escuchan, please. Thank you. Let's go with group number two, please. Volunteers? So let me go for victims. Luz group. Luz, let's go with your group. Quiero ver a Madeline. Gerson. Y a... Doris. Okay. Gerson con inicio yo. Doris, okay. O Madeline. Okay, con Madeline. Hi, Madeline. Hello, Gerson. How are you? Fine. What are the three first things you do on Mondays? On Mondays, I wake up at 6 a.m. and I go to my work and check my email and I check my cell phone. What about you, Gerson? When I start in my job, I turn on the computer. It's the first
things I do it. And I drink a cup of coffee and I eat two sandwiches and for the breakfast. It's very important for me because I like start with the my breakfast. And okay. What about you, Doris? Okay, on Mondays I clean my desk, I check my email, and I send documents for the production center in my work. Great. Only, yes. This is the only three things. And you lose. Luz. Teacher Luz tenía problemas con un poco del audio. Dijo que con el internet. Hi. Okay. Hi, Gerson. Hi, Luz. What about you? What do you do? What do you do in the morning on Monday? I shower, I breakfast, I go to work, I check my mail in the morning, only morning. And how many times do you check your email, Doris? I check my email every hour. Every hour. Really? Yes. And Madeline? I check my emails around 10 times in a day. Are you, Luz Guadalupe? How many times do you check your email? I check my mail in only morning. Really? Only the morning? One time? Or how many times? How many times? ¿Cuántas veces? Only one? Mm-hmm. Teacher, Luz is... Guys, Luz, Luz had a problem with the internet. Yeah, I know. Hi, Luz. That's it, teacher. Me sacó por un momento. Guys, me logran escuchar. Está lloviendo. Escuchamos que se está cayendo el cielo. That's it. That's it, teacher. Yes. Next. Thank you. Next. Thank you. La teacher está debajo de una gran tormenta. Teacher, no te veo. No sé si me escucha. No, pero sí le escuchamos, teacher. Escucha. Sí le escuchamos. Están cayendo ranas, caballos, and everything. Okay, let me listen to this next group. Francisco, you are my victim. So, who was in Francisco's group? Guillermo estaba también Andrés y nuestra queridísima. I see Edith, Guillermo, and Andrés, right? Okay, guys. Correcto. Please show us your presentation. We are listening to you. Okay. Hi, Guillermo. What do you do morning day? Monday. Yes, ma'am. Hi, Edith. Three things I do at the beginning of the day. First, turn on my computer. Second, check my mails.
First, check production order of the day. How about you, Francisco? Okay, in Monday morning, I pay travel expenses. I check my email. Actually, every day, all day. And I make checks. What about you, Andres? Francisco, I am the take a shower at 7 o'clock and take a coffee in the work. That is, we start the day and check my mails every time and write emails a client. And you edit? And my activity on Monday are I take a shower 5 o'clock and I go to the work 8 a.m. and next I have meeting with my boss. Foresee Sales, report Sales, and next I check my emails and see I see order pushing. That's it. Okay, very good. Only t-shirt. Okay, guys. Yeah, I like it. Very good. And good use of vocabulary. I would like to listen to Sandra's group. No escuchaba Sandra. So, oh, Sandra Patricia's group. Okay. En el grupo estaba Fátima, Avelyn, and... Veronica. Ah, Veronica. Okay. What do you do every Monday morning, Fatima? I am a receptionist. I am send email a customer and write report for the rest on the morning. What about you, Evelyn? I clean my office. I check my email and report of inventory the rest of the morning. What about you, Veronica? I work in logistics. The first thing I do is see my workshop. Then I shower and get ready to go to work. What about you, Aileen? Evelyn? Repítame la pregunta de nuevo, Verónica. Tendría que preguntarme a mí, Verónica. Ah, usted, perdón. Ajá. What about you, Fátima? Perdón. Sandra. 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 Okay, I work a teacher. I start class and teams, but I don't go to school. Attend a meetings. I also have organization class in the afternoon and organize meeting of class every day. How often do you check your email, Avelyn? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It's very important. Finish, teacher. Finish. Finish. Okay, excellent job. That was good. That was good, girl. Thank you. Did everybody? No, I didn't listen to some people, I think.
I didn't listen to Ave. Did I listen to you? Hello. Ya escucho muy bien, pero en mi grupo está César, Isaac y no recuerdo el nombre de ella. Sandra. Sandra también, Ada. Ok. Empezamos. What do you do every day, Monday morning, César? Hello. 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 Okay. The morning, the Monday, every Monday in the morning, I wake up early to prepare my breakfast. I take a coffee at 8 a.m. and I go out of my office to visit my clients and projects. What do you do, Ada? I wake up at 5 a.m. Take a shower at 6 a.m. I go to the work at the 7 a.m. and I check emails at the 8 a.m. Only check. Okay. How many times a day do you check your email? And 5 minutes. Okay. Great. Thank you. Thank you. What about you, Isaac? Hello. Hello, good evening. On Monday, I'm first thing I do preparing my work kitchen, I have been cleaning of the staff's room and for cleans and for requirements. All it is. ¿Ole? ¿Va a preguntarle a alguien más? Okay. Hello. Okay, guys. No sé si me lo van a escuchar. I hope so. Si no les escribo ni. Lo que dice que completemos la actividad número 5 de la página, espérame, de la página 10. Gracias, ahorita. No se escucha bien.
Yeah. Hola. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, con las palabras que están en la cuadrito 4, va a completar la actividad 5. En los pasos en blanco, va a poner las actividades. Okay. ¿Me entendió? Perfecto. Sí, gracias. Bueno. Gracias. Thank you so much. Vamos a usar esto para completar el ejercicio número 5. En el chat les escribe las instrucciones. Sorry, guys. Espera un poco final. Y mañana te lo tomas también. Con la papaya te había ayudado, ¿verdad? Sí, no tienes que quitarle. Gracias, sí. Thank you.
guys, take into account tercera persona. Take into account third person singular. I like the question. I use a laptop computer. I have to attend a meeting every Monday at 8 p.m. Celia organiza and can meeting. The meeting take a place in the auditorium. Se trabó, ¿qué? ¿No? Pero se me va. Uh-huh. Y tú cuando vienes ayer, tal vez la maestra se fue con la lluvia. No me han visto. No sé ni a mí que me siento en la calle que me metió en la noche con la madre y me pregunto que tenía la casa. No me había sido que me había salido con la. Les recomiendo apagar el micrófono, Adita. Un compañero en el literal B dice que compare sus respuestas con sus compañeros. ¿Alguien quiere compartir sus respuestas? Yo no he terminado. Ah, pues que avise mejor cuando todos han terminado. Voy a compartirlas todas de un solo. Que no, ya terminaron. Terminé. Terminamos. 4, 5. Somos 21. Faltan muchos. Ok. La lluvia lo detiene. In the number. Vamos a comenzar con la segunda. Para que comparemos. ¿Les parece? Con la primera, para ver si todas las tratamos igual. La primera es la que ya está. ¿En la que ya está? Sí, todas las tenemos buenas. La tenemos buena. Hey, nice. Sacamos 10 todo. La 2. Very good, very good, very good. Esa es la única que no he hecho. Hello, ¿qué emoción? Hi, everyone. I'm back y pidiéndose copia. Cachado. Okay, everybody. So, yo creo que la lluvia ya nos da un poquito de espacio. Okay, so let's take a look. ¿Tienen las respuestas? Do you have your answers? ¿Las comparamos? Can we compare? A esto íbamos ahorita, teacher. Perfecto. Thank you. I like it. Gracias, guys. Gracias por el apoyo. All right. So, number one ya está hecha. It says, I call clients every day. I use the company's phone. ¿Qué tiene de las dos? Number two? Me? Organiza. Okay. Cesar, yes, meeting. Cesar.
Please, yes, go ahead, our secretary write a report, then she sends them via email. Oh, okay, very good. ¿Tiene lo mismo? Do you have the same? Yes, yes. Yes? Yes. Okay, solo repítame el verbo, porfa, César. Our secretary write a report. Write a report. Yes, very good. Write. Right. Exactly. Excellent, excellent. Yes. Number three. ¿Quién tiene la tercera? Who's got three? Me. Yes, please. Go ahead, Andrés. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Okay, very good, very good. Nice. Four. Who's got four? I have two. Yo? I have a. Yes, please. Go ahead. Yo. I have to attend a meeting every Monday at 8. Yeah. Very good, very good. ¿Quién es lo mismo? Do you have the same? Yeah. Yes. Yes. Okay, excellent, excellent. Number five. ¿Quién tiene la última? Number five. Celia. La cinco. Dijo mi nombre. Ayúdanos, porfa. No escuché. Okay, yeah. No, go ahead, no hay problema, no se preocupe. Gracias por ser por serio. Okay, so okay. Las cinco, number five. Celia. Organize meeting. The meeting take place in the auditorium. Yes, perfect. Very good. Okay. Very good, everybody. So, solamente Celia. Repítame el verbo, por favor, no estoy segura. I got it. Organize. ¿Me le faltaba? Organize. Meeting organize. Exactly, yes, organizes. Celia organizes meetings, so super bien. Yes. Ok, everybody, son las 10 con 2 minutitos. Class is over. La verdad es que no se siente, you know, we don't really feel the time. Hopefully tomorrow haga mejor clima and we can like do this a little bit more interactive. Gracias a todos, un placer conocerlos. Excelente participación en attendance. I like it. Tuvimos full house. Mañana los espero a las 6 de la, a las 6, perdón, a las 8. Lo quiero más temprano. I see you. Nos vemos a las 8 de la noche. Duerman bien and a pleasure. Bye everyone. Bye. See you. Bye. 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 See you. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow.